Y si General Alvarado designa a Salatiel Marrufo para que sea parte de una comisión para ser el evaluador del presidente de un organismo supervisor, habría que investigar qué intereses hubo detrás de esa designación. Cuestionados nombramientos en la mira del Ministerio Público y una investigación que recién empieza a mostrar, ¿acaso nuevos personajes? Qué casualidad que justamente en Sedapal designaron al mismo Marrufo como parte de su directorio y a él mismo lo designaron en el comité técnico que eligió la terna de candidatos para dirigir a la SUNAS. Un organismo supervisor cuyo presidente del directorio habría sido propuesto por Salatiel Marrufo y que en los últimos 6 meses ha convocado para su terna entusiastas vizcarristas que desde su tribuna siguen defendiendo a Pedro Castillo y quieren imponernos una nueva norma de supervisión del consumo de agua que ya ha sido observada por la Defensoría del Pueblo y que iría en perjuicio de los bolsillos de los millones de usuarios de agua potable. En noviembre usted pagaba 194.50. Claro, aproximadamente pagaba eso. ¿Y qué pasó? ¿Le cambiaron el medidor? Me cambiaron el medidor, ahora estoy pagando 558 soles. ¿558? Y lamentablemente no me alcanza mi sueldo, tengo 67 años. En los siguientes minutos, conozca la norma con truco, impulsada desde el organismo regulador de agua nacional, SUNAS, que plantea irónicamente la no supervisión de los micromedidores de agua potable, que garantizan el pago del consumo real en cada casa. ¿A quién beneficiaría esta nueva norma? ¿Cuál es el interés de impulsarla? ¿Quiénes están detrás de que entre en vigencia? Vizcarra ha sido un aliado del golpista Pedro Castillo. ¿A quién designaron Castillo, Marrufo, Heiner Alvarado y Aníbal Torres como jefe de SUNAS? Al señor Mauro Gutiérrez, un vizcarrista que trabajó con él en el Ministerio de Transportes y que ha infestado la SUNAS con funcionarios y directores vizcarristas que hacen apología ideológica en sus redes sociales, siendo aún funcionarios públicos. La SUNAS es el organismo regulador de agua a nivel nacional. Es el encargado de fiscalizar, normar, sancionar y solucionar los reclamos y las controversias entre las 50 empresas prestadoras de servicios de agua y los usuarios finales. Su importancia es esencial y desde el 2017 tiene presencia en todas las regiones. Por eso ha llamado la atención de sobremanera este intento de cambio de normativa. Al parecer está relegando a un segundo plano la importancia de la supervisión y fiscalización del control de la micromedición. Las normas del control de la micromedición tienen dos finalidades, ¿no? La primera es que las empresas puedan superar sus problemas de pérdida de agua no facturada. Y el segundo es que al final al usuario se le pueda cobrar por un servicio efectivamente recibido. Debería ser la finalidad, pero no lo es. El intento de cambio de normativa ha obtenido desde enero de este año 16 observaciones por parte de la Defensoría del Pueblo, la CONFIEP e incluso de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Pero el presidente del directorio de SUNAS sigue firme en su propuesta. ¿Quién designa a General Alvarado para que dirija o para que sea parte de esta comisión? Nada menos que a Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo ha aceptado que funcionarios y ministros pagaban cupos para poder subsistir en el cargo al presidente de la República. A mí no me sorprendería de que para elegir a los órganos supervisores también se haya hecho esta figura, porque son los órganos de supervisión, no solamente instituciones como SUNAS. En política no hay coincidencias y eso huele a corrupción. Hoy, cuando se sabe que Marrufo, Heiner Alvarado y Pedro Castillo hacían bolsas de dinero para la designación de funcionarios y mantenerse en los cargos, ¿podría alguien creer que la elección del jefe de del organismo que supervisa a Sedapal fue hecha de manera técnica? A mí me parece muy sospechoso y a raíz de esos indicios se debe investigar la designación de los organismos supervisores como SUNAS. ¿Qué vínculos o qué intereses tenía General Alvarado, Salatiel Marrufo, Aníbal Torres y Pedro Castillo en la designación de un jefe de un organismo supervisor? A fines de diciembre de 2021, Sada Goray comenta a Pilar Tijero
que Salatiel Marrufo le había comentado que no tenían injerencia en Sedapal, que le permita solucionar la accesibilidad del agua en los terrenos en Chilca. Por ello, comentó textualmente, tengo que poner un director en Sedapal para solucionar ese tema. Después de ello, Sada Goray realizó las coordinaciones con Salatiel Marrufo para que puedan designar a su ex esposo, Luis Mesones Odar, como director de Sedapal. La designación se da el 27 de abril de 2022, como consta en esta resolución. 10 días después, Mauro Gutiérrez Martínez, de 47 años, un economista egresado de San Marcos con 6 años de experiencia en gestión pública, fue nombrado presidente del directorio de SUNAS. Lo interesante aquí es que la comisión de elección de precisamente los directivos de los órganos reguladores del Estado fue constituida por Aníbal Torres, como consta en esta otra resolución ministerial, número 056-2022-PCM. Aquí se lee como Salatiel Marrufo es el encargado de elegir la terna para la SUNAS. Muchos funcionarios de alto rango con capacidad de decisión del gobierno de Vizcarra o vinculados políticamente a él han estado trabajando en instituciones del Estado. Gutiérrez Martínez ha convocado a exfuncionarios del gobierno de Vizcarra a que lo acompañen en su gestión. Recordemos que su nombramiento por 5 años es inamovible. Su principal asesora, la doctora Nadia Villegas Gálvez, asesora principal de la presidencia de la SUNAS, se desempeñó en 2018 como directora general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Vizcarra. Lucía Ruiz Ostioc, exministra de Ambiente en el gobierno de Vizcarra, es parte del Consejo Directivo Regulador y una emocionada tuitera y retuitera con respecto a las marchas y luchas a favor del golpista Castillo. Y finalmente, la abogada Patricia Carreño se desempeñó como funcionaria en el Ministerio de Economía en el gobierno de Vizcarra y luego fue contratada por Mauro Gutiérrez para que se sume a su equipo de asesores. Su paso por la SUNAS le sirvió para conseguir un mejor empleo como viceministra actual en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Desde la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS. Pero volvamos a la norma para entender por qué afectaría el bolsillo de todos los peruanos. Nosotros vivimos en un multifamiliar. Nosotros pagábamos aproximadamente 50 soles en octubre del año pasado. Hacia el mes de enero, mira lo que subió. Y la verdad es que es mucho. ¿Actualmente cuánto está pagando? 168.60 y solamente somos 2 personas. Actualmente la normativa exige que todos los medidores sean supervisados porque cada 5 años, por lo menos, ya podrían registrar, según los propios estudios de la SUNAS, algún desperfecto que lleve a la sobrevaloración de la tarifa. Es decir, su medidor podría estar dañado y eso hace que su tarifa se incremente. La nueva norma plantea algunos cambios en la supervisión. Es elaborar una norma que al principio no solamente buscaba que los medidores no sean verificados, sino que a la par estos pasen por un proceso de evaluación por la propia institución que los compra. Eso quiere decir que Sedapal se iba a encargar de ellos mismos verificar si los medidores estaban funcionando bien o no, y no iban a tener el servicio de estos organismos independientes que se encargan de eso. Así como lo escucha, al inicio de este año, esta nueva normativa de la SUNAS planteaba la cero verificación por entidades independientes. Ahora que han resuelto esa observación, lo que la SUNAS pretende con la nueva norma es que no se verifiquen todos los medidores, sino solo una muestra aleatoria y, de acuerdo a los resultados, cambiar en la totalidad los medidores cada 3 años. Si la micromedición garantiza el consumo de cada casa, ¿cómo se va a tomar una muestra promedio si mi vecino probablemente no consume lo mismo que yo en casa? La propuesta no indica cuál es el total de medidores actualmente instalados por cada una de las empresas, pero tampoco indica cuál es el tiempo de antigüedad que tienen estos medidores para saber con exactitud qué medidores van a ser los que se van a verificar en esta muestra. Esta facultad que se le está dando a las empresas de reemplazar todos los medidores dependiendo del resultado del muestreo que se realice, ¿no? A brindarles esta facultad, se está abriendo la posibilidad de que se terminen reemplazando equipos que sí están funcionando, tomando en cuenta además que este costo, al final de reemplazar todos los equipos, se termina trasladando al usuario.
Eso quiere decir que si me cambian el medidor según el muestreo, lo pago yo y en mi recibo a cuotas, las veces que sean necesarias según la propuesta de la SUNAS con el muestreo aleatorio. Pero aquí, un punto más a llamar la atención. En el Perú, son solo dos empresas las que tienen el monopolio de la venta de medidores y han licitado con el Estado por más de 350 millones de soles. La empresa Industrias Tribeca SAC, de los hermanos Vera Aragón, y la empresa Medileser, también de los Vera Casas. Recuerda que estos medidores son los que marcan tu consumo mensual y en base a estos números tú pagas tu recibo de agua. Entonces, si hay un problema externo que involucra al medidor de agua y me viene un recibo excesivamente alto, Sedapal puede lavarse las manos y obligarme a pagar un monto que no me corresponde. ¿Por qué eso nos afectaría a nosotros como usuarios? El usuario tiene derecho a que se le cobre por lo que efectivamente consume. Si se verifican algunos medidores y por muestreo, y por definición un muestreo siempre tiene un margen de error, el usuario va a estar sometido a un margen de error, no sabe si su medidor está verificado, mide lo que debe medir, o bien quizá tenga algún error. Este es el Consejo Directivo que aprueba las normas en SUNAS. En el acta que Contracorriente obtuvo en exclusiva, se puede leer el voto dirimente y contundente de Ana María Fox, una de las fundadoras de SUNAS, que no está de acuerdo con el cambio de normativa. Igual, esta semana un vocero del organismo regulador del agua nos recibió y defendió su propuesta. Nosotros consideramos que la muestra es más eficiente en el tema de la verificación, porque con la propuesta se va a evaluar a una muestra determinada estadísticamente, ¿no? De manera que en caso se adviertan un porcentaje alto de que no está cumpliendo, está sobre registrando, se puede hacer a la totalidad de la localidad o de la zona, que en este caso es 5%. ¿Normalmente cuánto paga usted de agua? 150. ¿Y ha subido? Ha subido a 600 soles. Casualmente ahorita estoy solicitando un contraste del medidor a una empresa independiente. Actualmente, como vemos en este cuadro oficial de Sedapal, existen 1.574.666 conexiones activas en la capital. Es decir, con medidores instalados en Lima y Callao. En lo que va del año, según el propio Sedapal, solo ha verificado 175.000, es decir, un 12%, porque dice que está a la espera de la resolución de la nueva norma. Sedapal ha sacado una nota donde señala que van más de 200.000 medidores, o cerca de 200.000 medidores de todo Lima y Callao, que no se están verificando porque, paradójicamente, están a la espera de la norma. Y aquí hay una contradicción. De aquí en cuando el organismo supervisado no ejecuta una acción que le compete, como es Sedapal, a la espera de que su supervisor saque una norma a su favor. Es por eso que la Defensoría del Pueblo ha presentado, ha emitido un informe jurídico especializado donde le plantea a SUNAS una serie de observaciones respecto a esta norma, ¿no? La primera observación es que una verificación posterior que se realiza cada 3 años, ¿no?, a través de un muestreo aleatorio y solamente equipos que tienen una antigüedad mayor a 5 años, no garantiza un adecuado control de la micromedición. En el Perú, más de 3.6 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. El 64% de la población tiene acceso a agua potable por la red pública y el 54% accede a saneamiento mediante ella. La importancia de cuidar este recurso natural, necesario y vulnerable recae en nosotros, como en nosotros también está la capacidad de supervisar y fiscalizar a aquellos que la administran. Solo así cuidaremos el recurso y haremos posible que otros peruanos también lo tengan.